Ahí está. Me van Hostia. a tener que No me disculpar cae un mal así. momentito. No, Enseguida no te vuelvo. preocupes. Pues dáselo a algún compañero. ¿Cómo? Es lo de lo que te queda. Ah, vale, escuché otra cosa. Que se va a ¿Qué? sentir. Madre mía. Buen hombre, venga aquí, el de pelo rojo. Ven, ven, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven, ven, Abajo un ven. menú. Te Dámela ya, doy. por favor. ¿Cómo? Dámela ya, metiendo Por nuevo. Dios, no soy tan atrevido. Vale, mire. Ahí ya. Aquí abajo le dejo dos tacos al pastor. Buen provecho. Oh, muchas gracias. Pero les compras. Si me entero que no les has comprado nada, te has agarrado si te has ido. Ya verás. Así No, que sí, ya les compré. Ya ah, les cargué. perfecto. Muchas gracias, compañero. Otra cosa, señorita. ¿Le has cobrado? Que le Claro. dé los 1000, que me ha cobrado los 2000 justos. Le debemos. ¿Cómo? Ah, Yo vale. no soy sapo. Bueno, salió perdiendo. No, Ay, pero qué sí. bueno. Sí, se lo he cobrado ¿Lo has con cobrado? la aplicación. ¿Qué? No. ¿Cuánto es? Vale. Nada, le pongo yo a la facultad. Ah, bueno. Pero es que como lo habéis hablado vosotros, yo no me había enterado. Le pongo la factura. Sirenas, chisme, voy a ver. Chisme, chisme. ¿Qué coño aparcaba ahí? No lo sé. Oye, me habéis timado, ¿eh? ¿Por qué? Me he dado cuenta que el yakisoba del dragón este llena más, ¿eh? ¿Sí? Que los tacos. ¿En serio? Sí. Yo, Ya lo volveré a probar, pero... ¿sabes lo que...? Bueno, claro, o sea, pero lo bueno que tienen los tacos es que te lo puedes preparar tú. Ya, eso sí. Lo que me apetece un día de estas es comerme unos nachos. Que creo que no me he comido Joder, me ni estás uno. dando hambre para allá. Me cago en tu vida. Pues imagínate yo. Ya. Todo mal. Pues espero que disfrute la comida, caballero. Y hago un taquito. Que está bueno. Coño. Madre. Buen día. Oh. Bueno, chicos, ¿qué os pongo? Aquí. Buenas. Uy, qué recibimiento, Dios mío. Así sí que dan ganas, cojones. ¿Quién me atiende? Buena hospitalidad tiene Quien acá. quiera. Si quiere puedo atender yo mismo. Usted mismo ahí. ¿Qué Tres desea, por favor? nachos, tres nachos y tres de leche. ¿Le puedo ofrecer mejor? Es que Dios. el Buena nachos pregunta. y leche no lo El podemos coche que vender junto porque está los nachos solo ahí los es vendemos en combos. suyo. Ah, pues yo me ¿Cuál? perdí ahora, la verdad. Hay uno. Vale. Vale. A ver, Dígame. es que hemos Mira. puesto tipos de combos. Sí. El paquete Jimmy, que son nachos y El de aquí a la izquierda. No, no. Ah, vale. Es que no se puede aparcar ahí. Estoy buscando de quién es. No, el mío está aparcado atrás. Vale, voy a preguntar al pelirrojo. Sé leer. O sea, ahí ponen carteles que dicen Sí, no aparcar. por eso, Uno por de eso. nachos y Yo el voy batido. preguntando. No, de estos chicos tampoco es. Perdón. Disculpe, El. ¿está viendo las Sí, no, fotitos? no. Bueno, está muy bien, la verdad. ¿El coche que está aparcado a la izquierda del local es suyo? Sí. Es que ahí no ¿Para se. que lo mueva? Sí, es que ahí no se puede aparcar. Ah, ya, disculpe, lo voy a Es mover al que tiro. hay un montón de carteles justamente de Electrónica. ¿En no serio? parking. No, no he visto ninguno. No, es que Oh, no me pesca justo tanto. ahí no tenía ningún sitio para ponerlo, pero sí. Oh, verdad, que ahí Sí, debe estar cartel. no, ¿El no te estacionamiento preocupes. está hacia el fondo? Está al fondo por si quieres, pero si no te quieres mover mucho, aquí, justo aquí a la derecha del local, hay ¿De otro. hecho? Ah, ya, no hay problema entonces. Venga. Voy a poner uno aquí para pa que no vuelva a pasar. Sí, porque como vi que estaba el equipo trauma, dije, Sí, ¿qué sí, sí, pasó? sí.
Me pongo una combi completa entonces, ¿no? Sí, sí, que ya sí. Me perdí. Vale. Pues un paquete de Jenny y una combi completa, enseguida vuelvo. Vale. ¿Y este qué le pasa? Un tequila. Lo ha dejado tumbado. Sí, sí, sí. Es que el tequila la ha sentado mal. Hostia. Sí. Eso sí, el mejor tequila de la ciudad. ¿Cómo puede ser? Hombre, si te noquea de esta forma, no veas. Tú verás, escúchame. Que te tomas uno que no quieras dos. O sí, depende. No, si se nota el chaval. Dudo que el chaval quiera dos. Antonio es de los mejores clientes. Todos los días se toma uno. Pero es la primera vez que cae tan rápido. ¿A un cliente habitual? ¿Sí? ¿No será que le han fallado ahí un poco los riñones? Bueno, ha venido trauma. ¿De tanto tequila? Ha venido trauma, le han mirado y no le han visto nada raro, con lo cual. Tomó mucha leche de Evie. También. No digas eso, por favor, que suena muy mal. Joder, pues hoy ha pasado la conversación más incómoda de mi vida. Uy. Yeah. Y no me lo he escuchado. No. Muy mal. Pero si estabas tú, lo de la leche. Ay. Por favor, pónganos en contexto, cuéntanos. Porque habían venido los del Badu y han pedido 20 combis completas. ¡Ojo! ¡Coño! ¿Vale? Que eso, para que no lo sepa, son 20 tacos, 20 nachos y 20.000 de vi. Aquí traigo las cositas. Y... Uy, demasiado. Empezó y claro, este pues imaginarse... A mí ya me sirvió. ¿Sabes? Imaginarse el percal de entre dar 80 vueltas porque los bolsillos dan para lo que dan. Ya. Yeah. Y luego encima... la conversación más graciosa porque claro era tanta leche la que había que dar. Hostia, joder, vale. Vamos empezando la conversación por el mismo pie, que me echaron un cable y entonces de repente yo no me esperaba estar de servicio para su amigo, en la bala dorada y escuchar la maravillosa frase de aquí tiene, es que me cae la leche por todos lados. Okay. Hostia. Ay, no. Es que me dan por todos lados. Es que se desborda la leche. Upa. Podríamos decir que el equipo trauma es bastante goloso. Y dije, dije a mí mismo, yo no me creo esto. Yo no me estoy creyendo esto. Ahí tiene. Un buen trabajo. Es que, a ver, eso es que cuando me has dicho eso de que los bolsillos y la lechita, es que ya estaba imaginándome por ahí tú con las cajas de lechita diciendo: ¿qué quiere más lechita de V? ¿Qué le falta lechita de V? ¿Alguien más quiere algo, chicos? Hombre, pues yo falto por atender, la verdad. Pues venga por aquí, por favor. No sé quién habrá entrado primero, así que. Bueno, y cuando termines con ello, vuelve otra vez, que me quedo con hambre. Vale. Póngame dos combitos completos. ¿Ya probaste la leche de vi? ¿Dos combi completas? ¿De qué quieres el taco? ¿Al pastor o de pico de leche? La completa porque no vea. Al pastor. Madre mía, leche de vi. Marchando. Fondo. ¿A qué sabe? Muy espesa. Me gusta. Uy. ¿Me has sobrado un plato? ¿Lo quieres, primo? Sí, hombre, echa para que tenga un hambre que no vea. Bueno, cojones, vamos a sentarnos como gente civilizada, cojones. Parece muy mal. A mí me hace gracia porque tenemos un montón de asientos, la gente normalmente no los usa, sí, o sea, es maravilloso. Sí, la verdad es que sí. Bueno, a ver, es una buena forma de sentarse. Oye, aquí cada uno los usa. Hostia, espérate. Quiero acostarme. No. Te echo un cable. Por favor, vayan llamando a Traumatín porque... Te echo un cable, espérate. No, quédate quieto. Me cogí el Eso manos incluido. Eso no tenía que pasar. Vale. Cry, eres un peligro para la sociedad. Mira qué gracioso, pero no pensé que pasara eso. Bueno. Te iba a preguntar, ¿te puedo levantar? Creo que ya. Vaya, bueno, terminas como el sujeto de ahí. No os conozco yo. Casi, ya vi por qué terminó así. Why are your name? Cero. ¿Se no tomaste tequila? Cero. Sí. Hostia, un placer, Cero. Un placer. Me encontrarán mucho por aquí.
No, ya me imagino si trabajas aquí. Sí, 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 no, pero trabajo mucho. Vamos, ¿qué vives aquí? Prácticamente, prácticamente. Segunda casa. Te entiendo. Prácticamente. Porque... ¿Y tú, pelirrojo? No, yo... ¿Cómo es que qué pasó? ¿Qué, ¿cuál es su nombre? Me llamo Kir. Kir. ¿Entonces? ¿Cómo te llamas tú? Kir. Lex. Buen día, gente. Hola. ¿La han atendido ya? ¿Cuándo sí? La sí, sí. Kir. Vale, vale. Y de. Exacto. Que no lo había visto entrar, perdón. ¿Qué pasó? No, que no te había visto entrar. Me he dado la vuelta y digo, coño, una gente. Sí, tranquilo. Y vi el equipo trauma afuera con la sirena y dije, algo. Ahí ya voy. Y entro y estaba el de tequila. ¡Qué chismoso! Sí, fue puro chisme. Fue puro chisme vine. ¿Y qué haces con tu vida? ¿Quieren al...? ¿Quieren algo? ¿Qué va a llevar? ¡Te me ha dicho! ¡Se va a cambiar! ¡Cabrón! ¿Quieren algo? ¡Ay, tío! Yo invito. Como que están un poco apretados los asientos. A ver. Yo no me siento mal. Por favor. ¿Quieren algo? Yo invito. ¿Quieren algo? Sí, yo quiero la combi completa, por favor, con una luchita de beef y unos taquitos al pastor. La determino gustando. ¿Qué ha pedido la gente? Un choclo, dos de carne, uno choclo. Porque le encantó mucho le contaron lo del... Supongo que te cargó. Ay, ay, ay. Ahí se cargó mi compañero. ¿Qué no puedo pasar? ¡Quita! Joder. A ver, vale, perdón. Vale, toma. O sea, ya por si acaso estás en la radio. Uno de atún, dos de carne, uno de choclo, dos de choclo. Mira, te los dejo aquí en el suelo, ¿vale? En la cajita. Leche de vi y un taquito si te lo mandas tú. Vale, perfecto. ¿Un taquito al pastor o de pico de gallo? Cóbramelo todo a mí. Ah, no, vale, joder, ¿quién lo diría? ¿Lo tienes todo? Vale, perfecto. Enseguida se traigo. Ya, ya, ya. No veas, Esto es un... Bueno, señor superviviente, Kit, ¿qué haces con tu vida? A ver, ¿qué has estado haciendo? Cuéntanos, ¿cómo te ha ido el día? En el H4, bien, se está peleando con un robot, ¿eh? Sí. Oh, si vi algo que hablaba, comentar algo con un robot. Sí, en el Twitter. Y... Estoy aprendiéndome en el arte del netrunning y aprendiendo de a poco, instruyéndome en la red, más que nada. No, eso es malo, compañero, eso no lo hago. No. Para buscar... Y si lo vas a decir, al menos no lo digas en voz alta, ¿eh? Y menos con un señor agente justo detrás. Y menos con un señor agente justo detrás, ¿sabes? Madre mía, qué colleja tiene el niño. Se nota que eres nuevo en la ciudad. Se nota, sí. Es que tienes la cara de primíparo, bro. Hasta luego, bro. Tenga buen día, gente. Tengo buen día, ¿eh? A la policía no se le da una palabra. Mira, Escúchame. Desde hoy en día, cuando quieras referirte a Netrunner, vamos a referirnos a jugar jueguitos. Claro. Jugar jueguitos. Vamos a jugar Dale. Jueguitos. Perfecto. Y ya depende de qué rama, también puedes sacarle incluso sacas de videojuegos, no te preocupes. Exactamente. Por ejemplo, hay una rama muy bonita que la puedes llamar Call of Duty si quieres. Aunque esa es turbia, cuidado. Sí, sí. Como o sea, es un lobby. Con esa, a lo mejor de repente va tumbando gente. Ten cuidado. Uy, madre. No. Es que me ha hecho gracia la ilusión del chaval, tío. No, no vi al. Pero es que lo ha dicho. A ver, ¿qué le tenía que poner las facturitas, chicos? Tu celular, al vagabundo. A mí. Creo que pisa al vagabundo. Bueno, vale, déjalo. Quiero pasar las cuentas sobre aquí. ¿Verdad? Ay, ¿cómo? Esto no es para salir de esta mesa. Sí. ¿Puedo dar unos jueguitos? Sí. Quiero hacer unas consultas. ¿Sabes si alguno tendrá conocimiento en el tema? Chucha.
A ver, yo... caballero, yo conozco alguno, pero... compañeros... ¿Sí? ¿Conoces alguno? A ver, yo conozco mucha gente, sí. Me gustaría conversar con otro jugador de jueguitos. Familiar, ¿no? Vale. Otro gamer. Pásame... pásame tu número. Esto por aquí. Para el tiro. Y lo hablamos. Hola. Esto por aquí. Esto por aquí. Bueno, el Bluetooth funciona un poco extraño, así que quien tenga mi número, pues enhorabuena. Ni idea, me lo dice a mí. Esto para su amigo. Vale, ¿y ahora? Sí, ahora sí lo tengo yo. Yo tengo su número. Bueno, ahora si me disculpo, me voy a comer yo, si no voy a acabar como es. Gracias. Pues sí. Sí. Tú, hermano, cada vez que te levantas, tío, es un puto laberinto para que salgas de aquí. Sí, increíble. Sí. Como es que hay muy poco espacio, parece. ¿Y tú, Cero, qué eres? ¿La seguridad ahí? Sí, 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 sí. Bueno, soy seguridad, camarero, lo que haga falta. Depende del día. ¿Que eres un multiuso? Sí, depende del día, depende del día. Hostia, la verdad. ¿Qué coño está pasando de fuera, tío? ¿Qué pasó? Voy a malujear. Sí, sí, sí. Ya nos contarás. Y escúchame, entre tú y yo, y la funeraria de fuera que es para allá. ¿Tú sabes? No me digas que de ahí se saca la leche de vi, No, ¿tú? No me la conté. Hostia, se me ha quedado de quitar la gana de beber lechita. No. El coche que está justo fuera, estamos literalmente llamando a la policía todo el puto día porque se conoce que es de una empresa que no tiene otro lugar donde aparcar y aparca ahí siempre. Yo pensaba la grúa, que metíais por ahí a los indeseados. ¿Quién le sacó la lechita de mí? Ahí tendría que estar Antonio, pero le hemos decidido dejar aquí bajo techo. Oh, qué buena que hace frío. Gente, ¿eh? Qué buena gente. Buena gente. Es que hace fresquete, no le iba a dejar al pobre en la calle. ¿Y usted, señora? ¿Es cliente habitual? ¿Cómo? ¿Cómo que señora? Pues perdón. Oh, va. Damisela. Damisela. Y Garashi. Mademoiselle. Igarashi. Ya le he dicho mi nombre. Ah. Nigarashi. Igarashi. Ah. Igarashi. Ok. Placer. Uh-huh. Un gusto. Y disculpe, por lo de señora. Eso me ha dolido, No, no, hombre, no. Ver, hombre, sí, es que no. ¿Qué está pasando fuera? Que no dejo de escuchar sirenas. No sé, no veo nada, Es que suenan por detrás. Nos están acercando, Sí, sí, están como rodeando. ¿Qué? ¿Cinco pavos a que es una persona? Señora, tío. Llamada así. ¡Mira, mira! ¡Uy! ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Uy. Persecución. Lo sabía. Bueno. ¿Están jugando al gato y al ratón? ¿Qué gol? Es que no saben venir, sentarse y levantarse y salir. ¿Eh? Hay que darles clases. Es que están acostumbrados a la comida para llevar. No, sí, sí. Pues eso, están jugando al gato y al ratón. Y el ratón está ganando. ¿Oh? Bueno, ¿y el chisme ahí fuera qué? Pues ¿qué eso pasa? Te lo voy a decir, que están jugando. Hostia, joder. Vamos, por supuesto, Tommy y Jerry. Sí, sí, no lo había pillado, perdón. Y está ganando el ratón. No me extraña. A tal punto de que cuando hemos salido ya lo habían perdido. Es que cuando estaba viniendo hacia aquí había visto que estaban robando un badulaque. Pues eso, será, supongo. Seré ellos. Pero si solo hacen que robar ese badulaque. Pobre hombre. Pero escúchame, ya, ese hombre no gana para. ¿Dónde coño se usa? ¿Cómo no se va a quiebra? Yo creo que se la piensa ya dos veces. Para badulaque, bro. Que seguro que te paga mejor, Porque estará hasta la coger de que le roben al pobre. Ay, te imaginas, Blaze. Medio, cero medio con borracho. Un badulaque. ¿Cómo lo llamarían? Cero daque. Borracho no, yo creo. No, tengo una rodilla mal. Vale, a veces está borracho. Los mejores precios de la semana. Enseguida vuelvo, chicos. Chicos, pero sentaros, por favor, que me siento observado. ¿Qué cojones? Sé que si me siento me voy para allá, ¿sabes? Estoy por sentarme yo y yo trabajo, ¿sabes? Sí, por favor, siéntate. Me está dando cosas. Si es que todo el mundo de pie mirando, como si fuera un mundo de feria.
Es para saltar arriba, la verdad. Pero bueno.